Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y hoy en que me estás leyendo os traigo la reseña de Valkyria, Game Over, de David Lozano. Este autor tiene así como tropecientos libros publicados, entre ellos la trilogía de La Puerta Oscura, Hyde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos por partes porque hoy tengo que hablaros de este libro en concreto. Es autoconclusivo y tiene 357 páginas que, madre del amor, hermoso. La historia de Valkyria se desarrolla en un campus universitario y nos presenta a sus distintos personajes. En primer lugar está Rubén, que está muy asustado y se mira en mitad de la noche en el espejo de su habitación y no se reconoce y dice, a ver, soy yo, tengo que largarme de aquí o acabaré como Marta y Marta está muerta. Con lo cual el tema empieza interesante, muy interesante. Y mientras sigue dándole vueltas al último estado que compartió en Facebook, que era algo así como los errores se pagan, se da cuenta de que su móvil brilla. Valkyria le acaba de mandar un mensaje porque el juego sigue adelante y el jugador 3 está muy cerca de su habitación. Y en ese momento se escapa de su habitación porque sabe que Valkyria nunca da segundas oportunidades. En otra parte de la residencia se encuentra Unai en su habitación con su novia Vega hablando y en ese momento entra Compu, su compañero de cuarto, que está bastante triste desde lo que pasó con Marta. Marta es una chica que falleció hace 2 días, parece ser que se suicidó, y desde entonces la verdad es que en el campus no levantan cabeza, aunque algunos pretenden seguir con su vida, pero Vega piensa que no ha habido suficiente luto, no ha habido suficiente reconocimiento a la muerte tan trágica de esta chica y no termina de comprenderlo. Pero además empiezan a plantearse la cuestión de que Rubén haya tenido algo con Marta porque lo ven muy destrozado desde lo que le pasó a esta chica y es cierto que Vega es ex de Rubén, cuando ella empezó a salir con Unai su amistad mejoró, incluso se llevaron bastante bien, pero nunca vio con buenas ojos la posible relación que pudieran tener Marta y Rubén porque eran totalmente opuestos, pero Rubén no es el mismo desde entonces. De madrugada, cuando cada uno está en su habitación, Unai recibe un mensaje en el que recibe un vídeo muy comprometido en el que él es el protagonista. Cuando se echa las manos a la cabeza y ve lo que puede implicar que la gente conozca ese vídeo y su contenido, le llega un segundo mensaje que dice, si no quieres más sorpresas, descárgate Valkyria. Bueno, y hasta aquí voy a contaros sobre el argumento del libro porque quiero que os quedéis igual de intrigados que me quedé yo cuando me leí las primeras páginas y dije, ¿hola? Porque no solamente los personajes del libro no saben lo que es Valkyria, sino que nosotros tampoco lo vamos descubriendo con ellos y vamos sufriendo con ellos y vaya tela qué forma de escribir tiene este hombre. Os aviso que es un libro adictivo, que conforme lo empiezas ya no puedes parar, quiere decir, vale que los capítulos sean más o menos cortos, pero es que llega un momento que te da igual que tengan 80 páginas que 5, da exactamente igual, no puedes dejar de leer. Avisados estáis, luego no me digáis que no os he avisado con tiempo. David Lozano nos muestra en esta historia lo peligroso que es estar expuestos a las redes sociales, que no nos damos cuenta de todo lo que enseñamos, de todo lo que mostramos, sin siquiera darnos cuenta de la importancia que puede dar esos datos para el resto del mundo que no nos conoce, que no es gente cercana a nosotros, familia, amigos, y lo peligroso que es dejarse llevar por cosas como esta. Creo que ya lo dije en el Wrap-Up, pero a mí esto me preocupa bastante, de hecho desde entonces el móvil cada vez que pita me preocupo. Cada vez que me hablan de alguna aplicación, algún juego para el móvil, me preocupo porque os aviso de que este libro da que pensar, porque es muy real, es una historia que podría habernos pasado cualquiera y es para reflexionar, ¿eh? Porque tiene tela marinera. Mi puntuación final para este libro ha sido un 4,5 de 5, ha sido lo primero que me he leído de David Lozano, pero os puedo asegurar que no va a ser lo último. Me lo leí con motivo de acudir al 5º certamen juvenil de clubes de lectura de Albacete en Caudete el 20 de mayo, fui con Esme de Fly y la Cat Butterfly y pudimos conocer a David en persona, es un encanto. Si ya me gustó de por sí su libro, ahora me gusta muchísimo más. También es cierto que cuando yo pensaba que sabía por dónde iba a seguir la historia, me sorprendí y daba un giro totalmente inesperado. Me ha dejado con ganas de saber cómo son el resto de sus libros, si me van a provocar el mismo infarto que me provocó Valkyria, porque con Valkyria me subían las pulsaciones. De hecho, después del evento me pillé el libro de Hyde porque me dejó con muchísimas ganas de saber cómo acaba esa historia. Y bueno, qué deciros, porque si no conocéis a David, deciros que es un encanto de persona, que como escritor es impresionante, que espero poder leer muchos más libros suyos y poder reseñarlos en el canal, porque creo que pueden ser lecturas que os pueden molar mucho, porque es todo de suspense. Y aparte, también lo diré en el Wrap-Up, es que no sé si este vídeo va a salir antes o después del Wrap-Up, me imagino que después,
pero hay que estar atentos a las próximas publicaciones porque nuestra amistad empezó muy bien, prometiéndome que me mataría en su próximo libro a partir de, como mucho, de la página 30. De la 30 no pasaba. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Estoy emocionada, mucho, no se me nota. Así que bueno, sí, ya tenía ganas de leer, ahora tengo que leerlos porque tengo que saber cuál de las muertes es la mía. Yo solo espero que sea épica, ya que nos ponemos, ¿no?, por pedir que no falte. Es cierto que el libro de por sí, sin conocer al autor en persona ni nada por el estilo, ya me encantó, me enganchó una barbaridad y me dejó con ganas de saber mucho más de los libros de este autor, pero después de conocerlo en persona y poder compartir un rato con él, ahora el problema es que tengo más hype por leerme todos los libros que tiene publicados, así que la verdad es que en ese punto no me salió rentable conocerlo porque ahora los quiero todos, ¿vale, David? Todos. Así que si buscáis una historia autoconclusiva, que tenga suspense, que muera hasta el apuntador, porque es que cuando queremos darnos cuenta y encariñarnos con un personaje, es muy George R. Martin este punto de la historia, pero es cierto que no se salva nadie, ¿vale? No le cojáis cariño a nadie porque pueden caer en cualquier momento. Y el hecho de estar leyendo, llevar un rato, parar un momento por lo que sea, y darte cuenta de que has estado aguantando la respiración por la tensión de las páginas, es impresionante. Impresionante, la verdad es que a mí me ha mantenido en tensión desde el minuto 1 hasta el mismísimo final. Me ha encantado, de verdad. David, espero que sigas amenazándonos a todos, que sigas haciendo historias tan sumamente divertidas, oscuras e inquietantes, porque si no fuera por ti no conoceríamos estas historias tan maravillosas. Y nada, espero que os haya gustado la reseña y nos vemos en el siguiente vídeo. Apuntadlo, página 30, ¿eh? Página 30.